Hola, buenas. Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo, como habéis visto en el título, un vídeo de rebaja. Espero que os guste y empezamos. Bueno, pues como os decía, os traigo un vídeo de rebaja. Son poquillas cosas porque solamente he ido un par de veces. Os iba a decir una vez, pero no, he ido un par de veces. Y a mí me gusta ir a la rebaja, si no me hace falta nada en particular, a mí me gusta ir a la rebaja cuando ya están las super rebajas. Lo que pasa que sí es verdad que no hay muchas cosas, pero si no, no estoy buscando algo que diga yo quiero encontrar esto, pues me da igual. Después encuentro chollos y ya está. Bueno, pues voy a empezar por enseñaros. Esto no es de rebaja, ¿vale? Esto lo he comprado en el mercadillo y me ha costado 2 euros. De la ropa esta de los montones, me ha costado 2 euros. Lo que pasa es que lo he cogido del tendedero porque lo lavé y está un poquito arrugado. Son unos pantalones como los que se llevan ahora, unas bermuditas. Que no sé si lo voy a dejar así con esto dobladito o le voy a meter la tijera. Ya veré. Estuve en Lefty y me compré esto, este anorá o la verdad no sé cómo se llama. Esto es que lo que pasa que en septiembre voy a Asturias de vacaciones. Y entonces yo estoy viendo que allí hace frío. Hasta en verano, vamos. Entonces, pues quería algo que yo me pudiera meter en la mochila, que se doblara bien, pero que me abrigara algo. Yo aparte ya me llevaré algunas cosillas más por que me abriguen, pero por si acaso hace calor, podérmelo quitar y poderlo meter en la mochila o ponérmelo si hace fresco. Y esto es muy finito. Y es repelente al agua, tiene su gorrito. Y esto costaba 17,99 y a mí me ha costado 9,99. En Stradivarius me compré esta camisa. Es monísima. Es una camisa monísima. Y esta valía 19,99, después estaba 12,99 y a mí me ha costado 7,99. La camisa, como ya veis, tiene varios colores. El rosa, amarillo, verde, celeste. Y es esta que es un poco más larga por delante que por detrás. A ver. Y ahora me la pondré para que me la veáis. También me compré en Stradivarius este chaleco. El chaleco, como veis, es de osito, es celeste y blanco. Y este estaba a 15,99, después lo pusieron a 9,99 y a mí me ha costado 5,99. Como estaban tan baratos, como me he llevado todo el invierno antojado por chaleco, que yo tengo uno, pero yo estaba antojado por uno celeste y además lo vi a tan buen precio que no pude resistirme y digo, me llevo otro. Espero que en el invierno se sigan llevando y que se lleven estos colores. Si no se llevan, pues yo me los voy a poner. Me compré este, que es un poquito más largo. Este es liso y solamente tiene las rayitas en el escote. Este es un poquito más largo que el otro. El otro es más cortito. Igual, este valía 18 euros, 17,99, después lo pusieron a 9,99 y a mí me ha costado 5,99. Estuve en Primark y en Primark me compré esta zapatilla
De invierno. Que valían 5 euros y a mí me costaron con etiqueta roja 3 euros. Valían 5 y con etiqueta roja me han costado 3 euros. Me he traído los zapatos estos. Los tipo Converse con la suela gorda en negra. Y esto no es tela. Esto es como si fuera polipiel. Vamos, esto se puede limpiar, vamos. Son monísimas. Y estas zapatillas valían 10 euros y a mí me han costado 5 euros con etiquetas rojas. Me traje estos zapatos, que estos zapatos no estaban con etiquetas rojas, pero bueno, me gustaron y tampoco es que fueran muy caros. Me han costado 12 euros. Me gustaron mucho y aunque no estuvieran en etiqueta roja, digo yo, me los voy a llevar. Y son estos zapatos blancos. Mirad qué zapatos más monos. Tienen como el taconcito, tiene como si fuera la piel de serpiente, por el taconcito, por aquí, por la puntita. ¿Lo veis? Y quedan monísimos, son monísimos. Y no se ven muy incómodos. Todavía no los he estrenado, no sé qué tal serán. Y ya os digo, estos me han costado 12 euros. Y estuve en pool, vi este anorak y me lo traje también porque digo, me voy a quedar con el que me guste más, con el otro o con este. Todavía no sé cuál me voy a quedar. Decidme vosotras cuál me quedo. Este también es negro y parece que abriga un poquito más que el otro, pero también es más cortito. También es más cortito, es acolchadito, como veis. Tiene también su gorrito. También se puede meter en la mochila porque una vez doblado parece que no ocupa, aunque ocupa un poquillo más espacio que el otro, pero también se puede meter en la mochila. Y este valía, me he traído la talla M y este valía 19,99 y a mí me ha costado 9,99. Y me traje el pantalón este, que creo que no me lo voy a quedar porque es demasiado alto y estoy yo muy incómoda con el pantalón tan alto. Además que me saca la barriguita y no creo que no me lo voy a quedar. Y la verdad es que me gusta el color y el precio sobre todo. Este pantalón es así, como os digo, a muy alto detalle, con campana. Tiene una rajita aquí. Yo lo estaba buscando que no tuviera rajita, pero no había ninguno. Digo, pues si no le pongo algo por dentro, una entretela o algo pegadito, para que no se me abra, porque la verdad es que no me gustan los pantalones con roto. Me harté de buscar pantalones. Y porque es que yo estoy antojada por un pantalón de campana y todos son demasiado alto detalle y no me gusta cómo me queda. Entonces, me traje este, que ya os digo que creo que lo voy a descambiar. Este es la talla 40, que es la mía. Costaba 29,99 y ahora está a 7,99. En Pull están los pantalones bastante baratos, ¿eh? Hay muchas rebajas de vaquero. Lo que pasa es que, claro, demasiado moderno también para pa mi gusto, vamos. Ya os digo, el pantalón es muy chulo. Él tiene un lila así clarito. Y la verdad es que a mí me gustó, pero estoy un poco incómoda con él. Y para no ponérmelo porque esté incómoda, pues creo que lo voy a descambiar. Bueno, y en primer también compré unas cuantas de cosillas para pa mi nieta con etiquetas rojas. Le compré estas hebillitas para el pelo,
que valían 2 euros y a mí me han costado 1 euro. Esto lo voy a pasar rapidito porque le compré este bañadorcito que valía 6 euros y a mí me ha costado 4. Le compré este también, que también valía 6 euros y también me ha costado 4. Le compré este vestidito, que valía 8 euros y me ha costado 4 también. Muy gracioso con sus enaguas y todo el vestidito. Le he comprado con etiqueta roja también una diadema que me ha costado 1 euro. Costaba 2 y a mí me ha costado 1. Con su lacito. Y le compré también, vamos, que esto me parece a mí que va a ser para mí porque esto es muy grande. Rulo o pañuelo y me costó 50 céntimos con etiqueta roja. Bueno, pues me pruebo la ropa y os la enseño, ¿vale? Decirme cómo me veis, por ejemplo, la chaqueta o el anorá, a ver cuál de los dos me quedo, y el pantalón lila creo que no me lo voy a quedar. Lo demás creo yo que me lo voy a quedar todo, porque además por lo que me ha costado, vamos, que la camisa me la voy a quedar, estoy encantada con ella, vamos, y los chalecos. Pues nada, hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dedito arriba, por favor, dedito arriba, compartidlo con vuestros amigos y vuestras amigas
Y si no estáis suscritos, ya sabéis, suscribiros ahí abajo y le dais a la campanita para que YouTube os avise cada vez que yo suba un vídeo. Y hasta el próximo vídeo.